Todos y todas estamos enfrentando una lucha contra el COVID-19. Costa Rica unida puede lograrlo, y para lograrlo es también importante cuidar nuestra salud mental y emocional. En estos días de estar en casa, no se olvide de sus sentimientos y sus emociones. Por eso queremos darle 10 consejos para llevar mejor lo que estamos viviendo. Cuídese, así podrá apoyar y dar soporte a otros. Está en nuestras manos el cuidado de nuestra gente y de toda la comunidad. Manténgase activo, haga rutinas de ejercicio en casa, mueva los muebles y mueva su cuerpo. Busque esas cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Pintar, tejer, leer, hágalo por placer. Descubra nuevos pasatiempos, aprenda nuevas cosas, invente, póngase creativo. Hable abiertamente de sus sentimientos. Está bien sentirse triste o preocupado. El distanciamiento físico no implica distanciamiento social. Siempre esté en contacto con sus seres queridos. Aproveche y llame a sus abuelos o abuelas. Dígales que les aman y conversen sus dudas. Busque siempre información de confianza. No crea todo lo que ve en televisión e internet. Busque siempre información de fuentes oficiales, como el Ministerio de Salud. Si teletrabaja, establezca un horario y respeto. Busque un lugar apropiado para el momento de trabajar y cuando termine su jornada, dedique tiempo para usted y los suyos. Deje que los niños expresen sus emociones y lo que piensan sobre lo que está sucediendo. Ayúdelos a utilizar las actividades creativas como el juego y el dibujo para hacerlo. Si usted es parte de un equipo de atención primaria, recuerde que su bienestar también es importante. Hidrátese, descanse, coma bien y manténgase en contacto con sus seres queridos. Si necesita apoyo emocional, no dude en llamar al 1322 o al 911. Juntas y juntos podremos vencer al COVID-19. Gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en el que las autoridades de gobierno nos darán el balance y actualización de la situación y esfuerzos conjuntos de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos a quienes nos acompañan este martes 21 de julio, el ministro de la Presidencia, el señor Marcelo Prieto, y el viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, el señor Randall Otárola. También saludamos a los colegas que nos acompañan de manera presencial. A continuación observaremos un video del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, en el que nos dará el reporte epidemiológico COVID para este martes. Muy buenas tardes.
Al ser 21 de julio, el país registra 277 casos nuevos de COVID-19. Llegamos a un total de 11.811 casos confirmados en nuestro país. El rango de edad va desde los 0 hasta los 99 años. Son 5.194 mujeres y 6.617 hombres, de los cuales 8.400 son costarricenses y 3.411 son extranjeros. Tenemos casos positivos en 81 cantones. Por edad son 9.615 adultos, 646 personas mayores y 1.442 menores de edad. 108 se encuentran en investigación. Con respecto a los recuperados, tenemos 3.194 personas en 79 cantones. Tenemos 272 personas que se encuentran hospitalizadas. 49 de ellas están en cuidados intensivos y el rango de edad va desde los 35 hasta los 83 años. Se suman 2 fallecimientos, llegamos a un total de 68, todos muy lamentables. Externamos el sentido pésame a todos los familiares de los fallecidos, de los cuales 26 son mujeres y 42 son hombres, con un rango de edad que va desde los 23 hasta los 94 años. Muchas gracias al ministro de Salud por el reporte. A continuación escucharemos al ministro de la Presidencia, el señor Marcelo Prieto, quien nos conversará sobre los requerimientos de los diversos sectores de frente a la situación de la emergencia por el COVID-19. Muy buenas tardes, don Marcelo. Muchas gracias. Lo primero que quisiera resaltar es la amenaza que sigue teniendo el pueblo y la sociedad costarricense frente al COVID-19. Y hace apenas una semana, el lunes 13 de julio, tuvimos aquí afuera de la Casa Presidencial una pequeña manifestación de personas que negaban que la pandemia existiera, negaban que esto fuera una amenaza grave para el pueblo costarricense y pedían que se volvieran a abrir todas las actividades económicas y se regularizara la vida social de los costarricenses, por lo que consideraban que era una alerta falsa. La pandemia no existe según su criterio. Hoy, una semana después y un día después, más que se ha duplicado el número de personas fallecidas con la pandemia del COVID-19 en Costa Rica. El lunes 13 de julio había 31 fallecidos, hoy hay 68 fallecidos, más del doble de lo que teníamos hace tan solo una semana. La amenaza de la pandemia es una amenaza clara que los costarricenses debemos enfrentar con toda seriedad, con toda responsabilidad y con toda atención y cuidado. Y eso es lo que ha venido procurando el gobierno de la República, mediante un esfuerzo permanente por proteger la vida y la salud de los costarricenses, sin dejar de lado las mejores preocupaciones y las más fuertes preocupaciones por la reactivación económica y por la atención social de las personas que se han visto afectadas por la pandemia. Evidentemente, como en todos los países del mundo, las medidas sanitarias que ha venido tomando el gobierno de la República y que han sido estrictamente necesarias para enfrentar esta amenaza tan grave, pues tienen un efecto directo y han causado problemas económicos, problemas sociales, problemas productivos, problemas laborales de toda índole a muchos sectores de la población costarricense. El gobierno ha atendido las demandas de esos sectores, ha visto con preocupación, con interés y con acciones concretas los requerimientos de esos diversos sectores y lo seguirá haciendo permanentemente, buscando un balance, un equilibrio entre los riesgos sanitarios y las necesidades de atender en primer lugar la salud y la vida de los costarricenses y los requerimientos de la actividad económica y de la atención social de los costarricenses durante este periodo tan especial de la vida de nuestro país en que enfrentamos una amenaza de enormes dimensiones. Y resumo señalando que
La línea de acción del Gobierno de la República ha sido proteger la vida y la salud de los costarricenses sin descuidar los problemas derivados de la inactividad económica y de la depresión económica que han surgido como consecuencia de este terrible problema que padecemos. Y que guardando ese equilibrio iremos atendiendo los requerimientos, las necesidades de los diversos sectores y la posible apertura ordenada, cuidadosa y prudente de actividades en los diversos cantones y en las diversas regiones del país. Muchas gracias al ministro de la Presidencia, el señor Marcelo Prieto, por su mensaje. A continuación, escucharemos al viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, el señor Randall Otárola, quien nos conversará de la atención y diálogo ciudadano que se han tenido con diversos grupos manifestantes. Muy buenas tardes, don Randall. Sí, buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes para todos y para todas. Quisiera aprovechar el espacio para mencionar que el Gobierno de la República es absolutamente consciente y sensible de las preocupaciones de las familias costarricenses. No es ajeno y mucho menos no está dejando de prestar atención a los diferentes requerimientos. Y en eso el diálogo es una de las herramientas más importantes que tenemos. Esta semana se están presentando y seguramente en los próximos días también se estarán presentando algunas movilizaciones, manifestaciones, que por supuesto vamos a atender, que por supuesto vamos a atender puentes y abrir puertas para escuchar y saber cuáles son los requerimientos que tienen, como lo hemos venido haciendo durante los últimos 4 meses y medio, inclusive como es costumbre del viceministerio al que soy cargo. Así se han atendido a pescadores, se han atendido a indígenas, se han atendido a pequeños transportistas, a grandes transportistas, a comerciantes. Es decir, todos los actores y los sectores de este país son importantes, medianos, pequeños, grandes, todos están siendo atacados por el COVID y eso lo entendemos. El día de ayer hubo algunas manifestaciones, hubo en Quepos, hubo en Upala, también en el Ministerio de Salud, aquí en Casa Presidencial se apersonaron asociaciones de una asociación de gimnasios, los estilistas y los barberos, perdón, inclusive algún sector del movimiento estudiantil también se hizo presente. Y también en horas de la tarde yo me desplacé a Santana precisamente a atender también a la Unión de Comercios de Santana, que hoy estuvieron también en casa del señor presidente en la mañana. Todo esto en el entendido de canalizar, priorizar e instruir, perdón, a las diferentes instituciones para que den respuestas claras. Como bien dijo el señor ministro, es el menester de la atención de esta pandemia, proteger y garantizarle la vida a las personas. Y en eso es que se están buscando los equilibrios pertinentes precisamente para que cuando pase el martillo, los protocolos de los diferentes sectores y actores de este país a la hora de la apertura puedan tener los lineamientos claros y consecuentes de acuerdo a lo que dicta el Ministerio de Salud. Y eso es importante. Estamos atendiendo a diferentes sectores y el diálogo es una ruta para canalizar las demandas y hacerlas realidad en los casos en que corresponda. Muchas gracias al viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, el señor Randall Otárola. A continuación, iniciamos con el periodo de consultas de manera presencial. El primer colega en realizar su consulta es don Edgar Fonseca, de puroperiodismo.com. Muy buenas tardes, don Edgar. Por favor, indicarnos a quién va dirigida su consulta. Muy buenas tardes. Y a toda la audiencia que sigue esta transmisión. Mis preguntas para el señor ministro Marcelo Prieto. Pareciera que la evolución de la atención del Estado y del gobierno institucional sobre este tema de la pandemia tiene dos ejes con cierto grado de emergencia en las últimas horas y semanas. Hay protestas, hay quejas, en San Ramón hay cierres de vías a estas horas. Jacó reclamando, Pocosí y otras comunidades también reclamando desde el ángulo de
hasta dónde el gobierno podría ser un poco más flexible en las restrictivas medidas que tiene definidas de aquí al 31 de julio. Ese es un ángulo. Paralelamente, se presiona muy fuerte al gobierno sobre la carencia de una real ruta de reactivación económica para el sector productivo golpeado y si se puede utilizar el término devastado por esta pandemia que ha estado viviendo el país. En ese marco de esas dos referencias, señor Marcelo Prieto, ¿cuál es la respuesta del gobierno? ¿Cuál es la respuesta desde Casa Presidencial? Hoy hubo incluso manifestaciones ante la casa del señor presidente. Y en el marco de ese mensaje que él mandó en el fin de semana a su grupo de allegados, ¿o nos unimos o nos hundimos? ¿Cuál es la posición oficial? La posición de la Presidencia de la República y del gobierno en su conjunto es la misma que hemos tenido desde el 6 de marzo, día en que apareció el primer contagiado de coronavirus en Costa Rica. Atender con una prioridad absoluta los requerimientos de la vida y la salud de los costarricenses y atender al mismo tiempo, atender la crisis sanitaria sin descuidar los requerimientos de reactivación económica y de atención social para los costarricenses. Con las primeras medidas de control sanitario que se tomaron, se iniciaron procesos en Costa Rica para tratar de sostener y paliar la condición difícil para los trabajadores y para las empresas. Se aprobaron moratorias en el pago, se aprobaron prórrogas en las deudas, se rebajó el IVA a un conjunto de sectores, atendió o se ha venido atendiendo a más de 500,000 personas con el bono proteger y se han desarrollado un conjunto de acciones para contener los daños sociales que las medidas de reclusión iban a producir. Pero también se han impulsado desde el principio medidas de reactivación económica muy claras y muy precisas. La primera de ellas es la apertura de una línea de crédito de más de 900,000 millones por parte de los bancos del Sistema Bancario Nacional, dirigida a los pequeños empresarios, a los pequeños emprendedores, a los productores de todos los tamaños y de todas las áreas que requirieran ajustes, adecuaciones de créditos o créditos nuevos. Al mismo tiempo, el gobierno ha venido manteniendo un esfuerzo permanente para que se aprueben en la Asamblea Legislativa dos tipos de proyectos de ley. Por un lado, los proyectos que persiguen canjear deuda cara y de corto plazo y de altas tasas de interés por una deuda de mejores condiciones, externa, multilateral, con mejores tasas de interés y mejores plazos. Eso nos permitirá contrarrestar el déficit fiscal, mejorar las finanzas del gobierno y obtener los recursos necesarios para continuar respaldando a muchas de estas personas. Está pendiente en la Asamblea Legislativa la aprobación de un recorte presupuestario muy grande, el más grande enviado en la historia de Costa Rica a la Asamblea Legislativa por cualquier gobierno y que contiene además recursos necesarios para reactivar el bono proteger, continuar favoreciendo a las personas protegidas con este programa y para allegar recursos a la Caja Costarricense de Seguro Social, sobre todo lo correspondiente al régimen no contributivo y a otras medidas especiales que ha tenido la Caja que tomar en estos días. Pero están pendientes un crédito con el Fondo Monetario Internacional de 504 millones, un crédito con el Banco Mundial y un crédito un nuevo crédito con el BID que permitirían una reducción sustancial de la deuda y del pago de intereses de la deuda por parte del gobierno. Esos recursos servirán para inyectarle recursos también a las medidas que el gobierno viene tomando para conjugar la crisis. Y además toda una línea de proyectos de inversión que el gobierno ha planteado desde el principio como uno de los principales elementos para combatir la
la recesión económica y desarrollar los primeros elementos de reactivación económica. Créditos para inversión en obra pública, en carreteras, en servicios de seguridad, en comisarías, en una serie de obras que están pendientes de ejecutar, que ya están financiadas con recursos externos y que esperamos que la Asamblea Legislativa apruebe pronto. Como ustedes saben, y Edgar lo conoce muy bien, el sector construcción es uno de los sectores que más rápidamente traduce la inversión en creación de empleo. Y ahí hay un campo muy importante para desarrollar en las próximas semanas y en los próximos meses. Desde luego que las posibilidades de desarrollar una acción nacional en todos los cantones, en todas las zonas de reactivación económica, va a depender de la evolución de la pandemia y de cuánto tengamos que restringir actividades en una región o en otra. Don Marcelo, entendiendo los múltiples flancos que tienen que ustedes atender en esta emergencia, ¿qué dice usted, qué responde usted ante quienes aseguran, critican que el gobierno no está siendo lo suficientemente contundente, comprometido con contención del gasto por un lado y con esa ruta urgente de reactivación económica del sector productivo que lo está clamando y se nota en diferentes manifestaciones en semanas recientes? Edgar, acabo de contestar los planteamientos que usted me traslada de sectores que están diciendo lo contrario. No solamente hay hechos y actividades y programas concretos, sino que hay propuestas que están pendientes de aprobación legislativa planteadas por el gobierno. Hay una ruta perfectamente clara de reactivación económica que se concentra en dos pilares fundamentales. Crédito al sector productivo, porque sin crédito para que el sector productivo vuelva a invertir y empuje la economía, no se puede lograr la reactivación. Pero también gasto público de calidad dirigido a inversión en obra pública para generar también reactivación económica y empleo. Son dos brazos, son dos pilares fundamentales para la reactivación económica que están empujándose de manera conjunta por parte del Gobierno de la República. Muchas gracias, don Edgar. El siguiente colega en realizar sus consultas es Oscar Ulloa de Noticias Repretel. Por favor, indicarnos a quién va dirigida su consulta. Buenas tardes. Buenas tardes, don Marcelo, don Randall. Don Marcelo, qué bueno verlo de nuevo en conferencias. ¿Qué va a pasar con el proyecto de reducción de jornadas en el sector público? No solo es cuestionado por a quienes no les gusta la idea, don Marcelo, sino también quienes plantean que el proyecto está muy mal elaborado, tiene muchos errores e incluso hoy unos cálculos que publican los colegas de La Nación indican que el proyecto podría alcanzar a más funcionarios. O sea, ¿quién planteó este proyecto tan mal y qué van a hacer con él? ¿Si lo van a cambiar, si van a dar marcha atrás o si están casados con esta iniciativa? Ministro, la segunda consulta, la ley que congeló el precio de los combustibles al inicio de la pandemia, se termina el plazo de 3 meses ya, se recaudaron solo 15 mil millones de 35 mil que se tenía la expectativa. La ley le permite al gobierno, vía decreto, ampliar ese congelamiento de los precios de combustibles 3 meses más. Quisiera saber qué decisión tienen ya sobre eso. Finalmente la comisión, un grupo de economistas, exministros, etcétera, enviaron una carta al presidente de la República pidiéndole que se haga una comisión nacional de reactivación económica. Quisiera saber si tienen ustedes esto en el mapa, lo van a hacer o no, y qué les responden. Y por último, disculpen Marcelo, es que de verdad había varias consultas. Quisiera saber, don Marcelo, ¿por qué doña Yamilet Astorga sigue como jerarca de acueductos y alcantarillados después de que la institución que ella dirige le hiciera cobros excesivos a la gente durante la pandemia? Es injusticia. ¿Y por qué no merece allá un refrescamiento como los que hizo el presidente en otras carteras? Gracias. Si no las puedo anotar, me dice y se las reitero. Gracias. Sí. Con
con respecto al proyecto de reducción de jornadas, está planteado en la Asamblea Legislativa. Fue la solución más rápida y más práctica que el Poder Ejecutivo encontró para poder promover una mayor contribución del sector público, que ya ha venido contribuyendo muy significativamente a la atención de la pandemia y a la atención de la crisis fiscal que afronta el país. Si el proyecto es mejorable, si tiene que modificarse, si tiene que variarse, esa es una facultad y una tarea que el Poder Legislativo ha desarrollado siempre en todos los proyectos de ley. Nunca ha pretendido el Gobierno de la República que un proyecto de ley que remita a la Asamblea Legislativa salga sin haberle modificado ni siquiera una coma, de ninguna manera. Estamos totalmente abiertos a las preocupaciones y los planteamientos de los señores diputados en esta materia. Seguimos creyendo que es un método fácil, rápido y efectivo de contribuir a la atención de la crisis fiscal. El tema de la prórroga del congelamiento de los precios, del precio de los combustibles está siendo apenas analizado por las instancias técnicas correspondientes y en su momento se dará una opinión definitiva cuando esa valoración técnica termine. En el caso de la propuesta de diversos sectores sobre la creación de una comisión de reactivación, también es un tema que el gobierno está valorando para ver si es conveniente y si es necesario integrar a determinados sectores en una comisión permanente. Lo que sí es totalmente claro es que el gobierno de la República mantiene una política abierta de diálogo con todos los sectores. Absolutamente con todos los sectores, no solamente a través de una acción directa de los jerarcas de cada uno de los sectores, de los jerarcas que atienden el sector turismo, otras áreas de la actividad económica, agricultura, etcétera, sino también a través de una labor, de un esfuerzo de escucha, de un esfuerzo de atención personal del señor Presidente de la República por recoger las opiniones de muy diferentes sectores. Y con relación al cobro realizado erróneamente en el sistema de cobros de acueductos alcantarillados, pues ya se explicaron las razones del problema técnico que se presentó y no vemos por qué eso vaya a tener que tener repercusiones políticas si ya está en vías de solución. Pero Marcelo, disculpe, para repreguntarle nada más, ¿ustedes están conscientes de los errores que tiene el proyecto que plantearon para reducir las jornadas del sector público? Y con esta última, ¿por qué doña Yamilet no asumió ninguna responsabilidad ante esa injusticia que se le hizo a la gente? Gracias. Claro que sí la asumió y ya se resolvieron la mayor parte de los problemas derivados de ese cobro excesivo. Vuelvo a repetir nuevamente que el Poder Ejecutivo está abierto a cualquier mejoramiento y cualquier comentario que se quiera hacer justificado y fundamentado con relación a los proyectos de ley en general que manda la Asamblea Legislativa y particularmente con este. Gracias, Oscar, por sus consultas. Escuchamos a Tomás Gómez del medio digital El Observador. Por favor, indicarnos a quién va dirigida su consulta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Marcelo, quería consultarle. Cuando se dio el martillazo previo al Día del Padre y los comercios brincaron, explicaron la afectación que le generaba que ustedes explicaran las cosas o lo notificaran de última hora, hubo una especie de promesa de ser más adelantados, de avisarle al sector productivo cuando venían cierres. Van dos viernes en que a última hora el gobierno vuelve a anunciar que va a seguir el martillazo, que los negocios no abren. Quería consultarle qué pasó con esa promesa, con quiénes están entonces negociando ustedes, a quiénes se le avisan las cosas y si ustedes consideran que ha habido fallos, cuáles fallos han habido, tomando en cuenta, por ejemplo, el viernes que resultó que la lista de cantones estaba mal. Y adicionalmente le consulto cuándo el gobierno va a presentar un plan económico integral, porque de momento lo que tenemos es cuando baja don Carlos Alvarado a decir, les anuncio que vamos a anunciar, doña Pilar Garrido dice, en algún momento anunciaremos un nuevo plan. ¿Cuándo va a haber un plan integral del gobierno para que el sector productivo y las personas tengan más certeza y sepan a qué atenerse de aquí en adelante? Comienzo por el final. Como ustedes recordarán, la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, y el equipo económico realizaron una conferencia de prensa donde detallaron punto por punto, monto por monto, acción por acción, cuál es el plan integral de reactivación de la economía del gobierno de la República. Una conferencia de prensa, me parece que aquí mismo, si la memoria no me falla, donde ese plan se expuso con todo detalle, con números
puntuales. Ya había habido un adelanto de ese plan presentado por la propia ministra, pero aquí hubo una conferencia de prensa con todo el equipo económico, los grupos, los representantes más importantes del equipo económico, y ese plan fue debidamente expuesto. Con relación a las decisiones que eventualmente hay que tomar con respecto a la, al cierre de actividades o a la prórroga de algún tipo de restricción comercial o de movilización, pues ojalá, el Ministerio de Salud y el Gobierno pudieran saber de antemano cuándo va a recrudecer y cómo va a recrudecer los casos de la pandemia. Las decisiones que toma el Gobierno han sido en muchísimas ocasiones decisiones de emergencia frente a un recrudecimiento de la actividad del contagio, frente a un disparador de contagios que se ha venido desarrollando durante algún tiempo y que se presenta de un momento a otro. Si para evitar más muertes, si para evitar más contagios, si para evitar la saturación de los hospitales de Costa Rica, si para lograr recuperar la trazabilidad que nos permita proteger todavía más la salud y la vida de los costarricenses, a veces ha sido necesario tomar medidas de un día para otro, pues no ha quedado más remedio. Pueden tener los costarricenses la más plena seguridad de que no se trata de ninguna actuación maliciosa para perjudicar a nadie. Si se han tomado esas decisiones es porque eran absolutamente necesarias frente al recrudecimiento de la pandemia. Pero nada más, no me contestó con qué sectores se comunicaban ustedes para avisarle en el sector productivo de estas medidas que venían. Y le consultan adicionalmente, en este momento que el gobierno depende tanto de la Asamblea Legislativa, ¿cómo están haciendo las negociaciones? Porque en el audio del fin de semana del presidente, él decía que hablaba directamente con los diputados, pero al consultarle con los diputados, solo Liberación Nacional dice que don Carlos Alvarado los ha contactado. Cuando preguntamos por su papel, los diputados usted lo definieron como un cometa, que cuesta mucho verlo por ahí, que es sorprendente cuando usted aparece en la Asamblea. ¿De qué manera se están dando estas negociaciones en este momento en que ustedes dependen tanto del Poder Legislativo? Estamos conversando con todas las fracciones legislativas, todas prácticamente, me parece que solo la de Nueva República no ha tenido todavía contacto con el presidente, pero el Ministerio de la Presidencia ha procurado un contacto directo con el presidente de todas las fracciones legislativas y en algunos casos de grupos de diputados de determinadas fracciones que han solicitado conversar directamente con el presidente. Les hemos propuesto la necesidad, les hemos planteado la necesidad de que haya un acuerdo mínimo con relación a los proyectos de ley que deben aprobarse para atender esta emergencia, tanto desde punto de vista económico como desde el punto de vista social y desde el punto de vista sanitario, y el diálogo es permanente. Le puedo citar las personas, los diputados y los jefes de fracción con los que hemos hablado en la última semana o en los últimos 15 días. Este es un requerimiento que los diputados plantearon hace mucho tiempo, desde el mes de abril. Ni siquiera estaba yo en el Ministerio de la Presidencia cuando los diputados plantearon la necesidad de que hubiera un mejoramiento de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esa ha sido mi primera tarea, procurar ese diálogo y abrir espacios de conversación, de negociación y de acción conjunta con todos los diversos sectores de la Asamblea Legislativa, y en esto ha tenido una participación también directa el señor Presidente de la República. Lamentablemente, por las condiciones sanitarias del país, pues las entrevistas personales y los contactos personales se han restringido muchísimo en los últimos, sobre todo en los últimos 15 días, pero hemos sorteado ese problema estableciendo reuniones virtuales con diputados de todos los partidos. Perdón, con esto termino nada más, don Marcelo. ¿A qué atribuye entonces usted que los diputados digan que usted no aparece en la Asamblea y que no hay ese contacto? Yo no tengo que aparecer en la Asamblea para tener contacto con los diputados, lo tengo cotidianamente. Voy a la Asamblea cuando es necesario. Yo no soy el diputado 58. Gracias, Tomás. Continuamos con las consultas que nos llegan de manera remota de los medios regionales. Ambas van para el viceministro Otárola. Noticias Alan Jara consulta. Notamos un creciente malestar popular que se ha traducido en manifestaciones callejeras buscando que se baje el nivel de alerta y así poder abrir negocios. La presión popular viene y vendrá de muchos otros lugares. Esta mañana la Cámara de Comercio de San Ramón ya interpuso un recurso de amparo contra la alerta naranja en ese cantón.
El virus tardará meses en desaparecer. Solo poco más de 11 mil ticos de más de 5 millones han adquirido el virus. La inmunidad comunitaria está lejos de llegar. No es hora de poder convivir ya con el virus y tener una mayor reapertura. ¿Qué dice el gobierno a aquellos cantones donde hay desesperación a falta de ingresos? ¿Qué le dicen a aquellos comerciantes que están a poco de quebrar o ya quebraron? Sí, muchas gracias. Lo primero indicar, y creo que es importante también de recalcar, es que las alertas y los colores, como han mencionado las autoridades competentes y quienes dirigen esta emergencia, se hace con base en criterios técnicos, científicos y sanitarios para proteger y resguardar la vida de los costarricenses. Y esa es la máxima que tiene el gobierno y es importante, pese a las dificultades, seguir recalcando y seguir mencionando eso. Las alertas obedecen precisamente al resguardo de la salud y de la vida de las personas. Entendemos y comprendemos lo que usted menciona en su pregunta y es algo que precisamente hemos priorizado y estamos tratando de canalizarlo con cada una de las áreas de gobierno, con cada una de las instituciones. ¿Para qué? Precisamente para que cuando venga o cuando pase el martillo, cada uno de los lineamientos de los diferentes protocolos de apertura tengan todas las necesidades, tengan toda la estructura precisamente para atender y poder aperturar de una manera adecuada que no implique mayor nivel de contagio, pero que además promueva y ayude a la no saturación de los hospitales. Y eso es importante. Las alertas se hacen en el entendido también de evitar la saturación de los hospitales y de que cada costarricense pueda tener su tratamiento. Eso no lo podemos olvidar, pero por supuesto podemos atender, podemos priorizar y como lo hemos hecho y como lo hicimos, lo estamos haciendo esta semana y lo vamos a seguir haciendo, estamos tratando de canalizar las demandas para procurar protocolos adecuados a la hora de la apertura cuando así la coyuntura lo permita, que ya está dispuesta para el 1 de agosto. La siguiente consulta la realiza Mundo Santa Ana. ¿Qué respuesta le pueden dar a los comerciantes de Santa Ana que le brindaron un proyecto para intentar bajar a alerta amarilla al cantón y lograr abrir sus comercios bajo todos los protocolos establecidos? Sí, eso es importante mencionarlo. Como lo dije anteriormente, la determinación de un color de la alerta no obedece a un criterio político o un criterio no enfocado, obedece a criterios técnicos y científicos. Lo que yo les dije a ellos personalmente ayer, inclusive, y lo hemos venido recalcando el día de hoy, es vamos a atender muchas de las demandas que ellos o de las peticiones que están generando, están siendo atendidas. Por ejemplo, el tema de las cargas sociales, el tema de no cortar el agua ni cortar la luz, inclusive el ICE en su junta directiva está también analizando esas posibilidades para extenderlo más de lo que ya lo ha hecho. También están los créditos de reactivación, que son opciones que por supuesto sabemos que tienen condiciones diferenciadas, pero que son elementos en esta estrategia que como gobierno se ha venido realizando para atender la demanda de la gente y sobre todo el bono proteger, que es uno de los lineamientos más importantes. Digo esto porque se han hecho acciones. La pandemia no va a pasar prontamente, pero se sigue atendiendo y explorando posibilidades y además se va a resguardar y se va a determinar a partir de la construcción de estos protocolos una adecuada apertura, porque lo entendemos y entendemos la necesidad que tienen las personas, los pequeños comercios, los medianos, precisamente para trabajar y eso es algo importante también para este gobierno. Muchas gracias a los colegas que participaron de manera remota y que participaron de manera presencial. De esta forma, damos por concluida esta conferencia de prensa. Le agradecemos al ministro de la Presidencia, el señor Marcelo Prieto, y al viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, el señor Randall Otárola, por habernos acompañado esta tarde. A ustedes por sintonizarnos. Los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12:45. Muchas gracias y muy buenas tardes.